mañana en el periódico ahí lo agarras. Sí, sí. Y en internet también. Estamos en Santa María Magdalena, donde ya está todo el apoyo oficial. Sí. Vamos a ver. Están trayendo las costaleras. Todo el mundo trabajando. Y vamos a buscar al presidente municipal de Querétaro, al licenciado Roberto Loyola Vera, quien seguramente nos dará la información precisa de este colapso de la ciudad por las afectaciones por las lluvias. Vamos caminando. Siguen llegando las costaleras, están colocando todo. Muchas pipas, personal, funcionarios. Bueno, aquí está parte del gabinete o el gabinete en pleno, al cual encontraremos en unos metros más adelante, según información que tenemos. Aquí estamos viendo cómo viene el tren, con muchísima agua todavía. Estamos aquí. Les están entregando a la gente equipos de limpieza para que puedan iniciar ya sus labores. Vamos a ver. Aquí están buscando el presidente municipal. ¿Dónde está? Al fondo, gracias. Entonces vamos hacia el puente peatonal, que es donde nos dicen. Al fondo está la gente entregando los equipos de limpieza. Como vemos, el dren está hasta arriba. ¿Cómo estás? ¿Qué pasó, Gibran? Voy para allá. ¿Te mando fotos? Sí. ¿Mando fotos del sí. recorrido adentro del agua? Órale, va. Órale, gracias, Gibran. Prácticamente estamos llegando a donde está el problema. No podemos ver al fondo toda la gente trabajando, limpiando, sacando agua como pueden. Estamos. Ahí están, ahí están. Más que retratados. Buscando al licenciado Roberto Loyola. Buenas noches, ¿cómo estamos? Se van levantando banquetas buenas. Aquí tenemos la avenida de Hidalgo toda llena de baches. Es más, si gusta, podemos ir aquí a 5 de febrero. Y está tú también la vamos a llegar hasta aquí. Mire, si gusta, vamos para allá para que vean. Thank you.
De allá no lleva agua. Si es que de este lado el agua entra por el drenaje, pero de aquel lado se salió por...